2 AM Lares W227DR 93.3 FM Aguadilla Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez Radio México, El medio que te lleva esta emisora, sus dueños y comerciantes no se solidarizan con las expresiones emitidas en el siguiente programa. Las expresiones emitidas son únicas y exclusivas de la producción de Lunair Studios y sus dueños. Luna. Estudios presenta El Bocillo Mañanero, un programa distinto a los demás. Refrescante. Información seria y actualizada. Con entrevistas, las noticias del momento. Además, el informe del tiempo. El Pocillo Mañanero. Lunes a viernes de 8 a 9 y 30 de la mañana. A través de Radio, Televisión y, y todas nuestras redes sociales. Bueno, mi gente linda, ya estamos en vivo y a todo color para la gente que nos sintoniza a través de nuestra plataforma de redes sociales Lunair Studio. Hoy van a tener una primicia, pero nada, buenos días Puerto Rico. Hoy en el posillo mañanero vamos a tener delicias de contenido. Así que si usted es veterano, ese es el primer tema que vamos a estar tocando esta mañana, de 8 a 9 y media, todos los días, de lunes a viernes, perdón, de lunes a jueves, estamos contigo. A través del Posillo Mañanero, pero mira, los viernes me encuentro, ¿sabes en dónde? En Planeta Deportivo, a las 12 del mediodía, a las 9.90 am. Así que aprovecho la oportunidad que estamos grabando y que hoy desde las facilidades de supervivencia ECO con Johnny Martínez vamos a estar conociendo una serie de voluntarios profesionales. Oye, exquisita información llena de mucho contenido para muchas familias de Puerto Rico y para usted mismo si es veterano y si es familiar de alguno de ellos no to, no solamente en la parte de veterano nos vamos a estar enterando sino vamos a estar entrevistando a otras organizaciones sin fines de lucro que a usted le va a hacer falta enterarse de todos los requisitos que tiene todos los beneficios bueno en esta área oeste hay muchísimas organizaciones dando la milla extra Hoy estamos con ustedes a través de las redes sociales y en, esta, en este pueblo de Aguadilla tan hermoso. A mí me encanta, no sé si a ti. Rodney Ferrer, gracias por estar aquí conmigo hoy. Y también nuestro amigo Jorge Cruz, de Veteranos. Mira, ¿de qué vamos a estar hablando? Vamos a darle aquí a ustedes un poquito de, de esa entrevista y después nos vamos a ir a las redes sociales. Mi gente, gracias a Natural Gift. Antes que nada, 826... Eh, bueno, perdón, voy a decir otros números de teléfono. Estamos en reestructuración. Natural Gift 787-235-5088. Es el número que tienes que llamar para reservar y hacer tu espacio. Rodney, Rodney Ferrer, encantada de conocerte. Tienes el micrófono ahí en la mano. Bienvenido al Posillo Mañanero. ¿Cómo estás? Mucho gusto y saludos a todos los que nos escuchan. Claro que sí. Mira, y también Jorge Cruz, bienvenido al Posillo Mañanero y a todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Tarde y de noche, porque este tema va a estar bueno, Jorge. ¿Cómo te sientes? Eh, un placer estar aquí con ustedes y, como dice, buenas tardes a todos los, los escuchas que están viendo en la mañana de hoy. Claro que sí. Oye, mi gente, y es que nos vamos a enterar de cómo usted puede beneficiarse si es familiar de un veterano. ¿Y qué está pasando con Ronnie y con Cruz, con Jorge? Pues mira, lo vamos a conocer ahora a ellos. Ronnie, háblame de ti, ¿de dónde eres? Antes que nada. Yo soy Aguadillano. Ahora resido en el pueblo de Quebradilla, pero sí, nací y fui criado en Aguadilla, pero ahora resido en, en Quebradilla, aunque la isla es toda, como digo yo, para Una que, sola. corremos la isla ayudando a nuestros veteranos y buscando lo mejor para ellos, dependientemente de donde yo sea, donde estén los veteranos, necesidad, la hizo yo. Ok, y Jorge Cruz, ¿de dónde eres? Natural de Bayamón, pero ya tengo 22 años viviendo en el pueblo de Cabo Rojo. Ay, qué rico, a mí me encanta Cabo Rojo. Bueno, Aguadilla me encanta por la base Reimi, que si yo viviría ahí, no salgo de esta área, ahí tú tienes de todo. Y Cabo Rojo, estas playas están espectaculares. Saludos a mi gente de Cabo Rojo y de Joyuda, que me tratan súper bien, unas playas brutales. Como les dije, mira, ¿qué me están representando tanto Ronnie Ferrer y Jorge Cruz? Voy a empezar por Ronnie, para que nos explique al público que nos está sintonizando a esta hora de la mañana, y te voy a aclarar no solamente en el pocillo mañanero en ondas radiales de la 93.3 FM, sino también en Radio Grito Lares 1200 AM la 93.7 FM digital y la 92.1 HD Canal Cuatro. Acuérdate que nuestra plataforma de LunaIr Studios usted le puede dar like y compartir a través de nuestras plataformas de redes sociales o también a través de nuestro canal de YouTube. Si usted entra a nuestra página web, están ahora subiendo todos nuestros videos. Mucho trabajo, pero aquí estamos con ustedes, voluntarios, iguales que ustedes. Eh, ¿Qué estás representando? ¿Cuál es la compañía o la organización sin fines de lucro? Nuestra organización, el Disabled American Veterans, conocido usualmente como DAV por sus siglas DAV. Eh, es una organización sin fines de lucro con sobre 100 años de historia. Wow. Y en Puerto Rico lleva 51 años. Y nos dedicamos a ayudar a los veteranos de por vida. El compromiso de nosotros es ayudar al veterano o a ese soldado que está recién llegando a entender sus beneficios, ayudarlo a conseguir sus beneficios tanto de compensación como el beneficio médico. Y cuando el veterano pues ya no está. Nos encargamos también de velar por los beneficios de sus familiares. Todos nuestros servicios son gratuitos. Okay. Para nosotros, todos los veteranos cuentan y sus familias son nuestra familia. Okay. Nos dedicamos a eso. Básicamente somos especialistas consiguiendo los beneficios de nuestros veteranos. Además, el compañero les va a hablar, también buscamos legislativamente buscar beneficios para nuestra comunidad de veteranos en la isla y nuestra organización a nivel nacional. Yo quiero empezar con algo que quizás sea una pregunta boba o estúpida como dicen a veces en la calle pero es que hay que decirle y hay que preguntarla para que consten récord y las personas que todavía este, tienen dudas esto no es una pregunta estúpida, esto es real hay personas que tienen este, que, que no han entendido a qué se refiere con la palabra veterano, porque o están retirados, están trabajando todavía o, qué? o, o, o solamente le llamamos veterano el que se retiró o el que está activo eh, usualmente el veterano es cuando se retira o por combate o teniendo una emergencia, una situación en su tiempo de activo, tanto reserva que incluye y como National Guard. Okay. Y usualmente cuando estamos en tiempo de guerra eso ha cambiado por los años, siempre cuando tú vas a una zona de combate, se, el veterano es veterano cuando cumple 180 días, eso ya por los años, por las guerras que han pasado, como la, de, la nueva Afganistán, Irak, las que pasaron, pues se va reduciendo el, la situación de ser por los 103, por los 180 días y automáticamente cuando tú cojas boots on ground eres ya te sientes ya veterano en el tiempo de tu movilización dependiendo si es activo o reservista o National Guard. Okay. perfecto. Actualmente, ustedes tienen alguna idea de cuántas personas están retiradas, verdad, eh, prácticamente en Puerto Rico? Eh, no tenemos esa cifra, eso va bajo el centro, pero en un momento dado aquí hubieron sobre 250 mil veteranos. Al tiempo de ahora, como está pasando la situación en el país, está como, estamos como entre 90 a 80 mil, o sea, vamos a poner de 70 a 90 mil veteranos. ¿Dónde están los, el restante de los veteranos? Pues por cintusianas si económicas se han trasladado a Estados Unidos u a otros lugares. Ok, y cuando ya se trasladan a Estados Unidos, ustedes de ahí el beneficio es para los puertorriqueños, los que están en la isla, ¿no? No, incluye todo. La organización de nosotros incluye todos los estados, incluyendo los lo, Commonwealth, incluye las Marianas, Guam, las Samoa Americanas, o ¿sabes? Todo. Incluimos todo, donde, incluyendo también en Europa. No tenemos siglas en Europa, pero si hay un veterano, un retirado que es veterano, se puede conectar con nosotros a través de, inter, de internet o por celular o una llamada. Y le hacemos el servicio gratuito también y le damos, y nos manda las, o sea, el internet, ha pasado todo, pues todos los, los, los documentos se, se trabajan con nosotros o con un departamento a nivel nacional de un estado como Ohio, Florida, Nueva York, tiene departamentos y se verá con los capítulos también. Perfecto. Entonces tengo una pregunta. Bueno, tengo muchas para ustedes en el día de hoy y yo sé que el público que nos sintoniza a esta hora de la mañana eh, están pegados tomando café. Buen provecho, mi gente. Si están desayunando, cómanse su proteína. No empiece con carbohidrato que nosotros estamos, mira, en la dieta de por vida, saludable hay que comer. Eh, que sabe sabe y hay que mira. Agüita, con esta calor que hace. Tengo una preguntita. Cuando ustedes dicen voluntario, ¿ustedes son una agencia independiente como organización sin fines de lucro, verdad? Aparte, o tiene que ver directamente con ya veterano, como acá en el hospital de Mayagüez, que tiene su gente, o sea, que, que es que vienen de ellos y, y ellos los contratan a ustedes para trabajar por los demás. ¿Quiénes me la pueden contestar? Somos una organización independiente, sin fines de lucro. No tenemos ningún tipo de afiliación ni al gobierno federal ni estatal. Es una organización que fue creada en el, después de la Primera Guerra Mundial para buscar los beneficios para los veteranos que habían quedado incapacitados, que en esos tiempos no los había y a través de los años fue creciendo al nivel que es hoy, que incluye Puerto Rico, incluye todos los estados. Pero sí somos independientes, ocupo, no, nuestra labor básicamente son voluntarios. Los que la realizan, además de que la organización sí tiene algunos empleados que están en algunas posiciones que trabajan dentro de las oficinas o instalaciones de veteranos. Okay. Tenemos un personal dedicado eh, en la Oficina Regional de Veteranos de San Juan que se dedica a agilizar el proceso de reclamaciones de compensación y pensión. Ellos son un staff que son empleados full-time. Pues ellos son los que se dedican a agilizar este proceso, pero tenemos 13 capítulos alrededor de la isla. Wow. Son operados por voluntarios, por unos buenos grupos de voluntarios a los cuales le debemos una, una gratitud eterna por el trabajo sí. y la gran labor que están haciendo por nuestros veteranos y sus familias. Me gusta eso, yo quise separar ¿verdad? este detalle para que la gente y el público que nos sintoniza a esta hora pues supiese que esto es un gran paso y una gran responsabilidad de los voluntarios y que me imagino que esto... Ya que estás trabajando la parte legislativa, ahí es donde entra la lucha, y por eso entra, yo digo la guerra, pero una guerra positiva, ¿no? Porque estás luchando por los veteranos que no tienen los beneficios que la agencia quizás de por sí se tarda. Y yo menciono esto antes de irnos a la primera pausa, pero es porque experiencias vividas desde las facilidades en Añazco en Natural Gift del doctor Francisco Morales Recio. Hemos, hemos tenido la visita de veteranos, donde la queja principal es que me dicen, es que mi médico de tal lugar, pues no me, no me, no me refiero, no me siento bien atendido. Entonces buscan a veces segunda opciones. Y esta agencia que ustedes están representando, no obstante, es para ayudar directamente a ese veterano que está pasando por la necesidad y que ha tenido algún inconveniente o que no sabe qué rumbo tomar. Y ahí entras tú, ¿verdad, Cruz? Entramos todos, no solo yo. Yo como oficial legislativo, yo, mi, lo mío es conseguir o averiguar o indagar en el Internet eh, lo que pasa a nivel nacional en el Congreso y lo que pasa a nivel estatal con las resoluciones, este, las leyes nuevas que se han creado. Por ejemplo, se crea una nueva, una, una nueva ley para los veteranos y retirados, que la 1747, eh, a nivel nacional se aprobó el Richard Hart uh, Act, que es con relación también a los que tuvieron problemas con problemas médicos sacados del ejército. Y es, es un estudio. Ahora mismo vamos a la Convención Nacional y ahí se trae el insum para todos los capítulos de todo lo que la organización nosotros va a aportar y va a pelear al Congreso. Ay, brutal. Y con esto voy a ir a la primera pausa y voy a regresar con más porque. Esto es un tema mega interesante y prácticamente vamos a tener una hora de programación. ¿Se prepararon para estar conmigo, Jorge y Randy? Porque es que esta información es valiosa, mi gente. Este es el pocillo mañanero y no tengo mi taza en mano porque temprano en la mañana... Hace calor. Ya yo me tomé mi agüita. Y obviamente en Natural Gift estamos teniendo, mira, esos pacientes que se cuidan bien y que les gusta hidratarse. Así que tienes que llamar al 787-235-5088. Y este es nuestro auspiciador principal aquí desde Supervivencia Eco en el pueblo de Aguadilla. Más adelante vamos a tener a Johnny Martínez con nosotros. Regresamos con más. Regresamos en breve con El Pocillo Mañanero a través de Radio, Televisión y todas nuestras redes sociales. ¿Qué le digo un oído a otro oído? Tengo sueño. Está mal, nosotros nunca dormimos. Así es, el oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Pero si tú sientes que tienes un grillo en tus oídos, eso puede ser tinnitus, una condición que puede ser atendida por el Dr. Juan Figueroa en Audiology Clinics of Puerto Rico. Si estás perdiendo audición, sientes desbalance, vértigo o confundes sonidos y palabras, es momento de ver al Dr. Juan Figueroa, único en Puerto Rico en tratar tinnitus. Audiology Clinics of Puerto Rico está en Carretera 107 frente al garaje Shell en Aguadilla. Su teléfono 787 882 8585 y en Mayagüez Edificio Médicos de Diego 14E oficina 206 con teléfono 787 834 0660 si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo como la influenza, el flu, el HN1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural Gift estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural Gift, un concepto de prevención. Para tu salud, utilizando nuevas técnicas como el super suero de vitaminas. El doctor Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud. Y usted puede llamar ahora Natural Give, regalo de la naturaleza. Este fin de semana, Mayagüez Sport te invita a disfrutar de la única pista off-road donde tú puedes probar desde el comienzo de la compra lo que es sentir un bronco, sea la Sport o la Grande. Y este verano tenemos las mejores ofertas para ti. Recuerda que Mayagüez Sport tiene la variedad de modelos más grande de todo Puerto Rico en colores, modelos y estilos. Y digo esto porque también te la customizamos. Detalles llamando ahora. Para el 919-0303. ¿Quieres la bronco grande? Yo también la quiero. Hay que aprovechar porque este fin de semana tiene un bono especial de hasta 3 mil dólares. Solo si la compras este weekend en Macha Westburg. 919-0303 para ti, para tu familia para tu esposa, la Bronco Sport la tenemos con un bono especial este weekend de hasta cuatro mil dólares, es increíble por eso de todo Puerto Rico compran su Bronco Sport aquí en Maja Westport. ya te dije 4 mil dólares de bono y te la vas a llevar cero pronto, solo si la compras este weekend en Maja Westport y te tengo otra súper razón para llegar este fin de semana a Mayagüez Ford. Somos los únicos con la Edge. Ahora viene hasta All Wheel Drive. Tienes que ver y probarla. Recuerda que tenemos la pista off-road ready para ti y toda tu familia. A disfrutar Puerto Rico en una nueva Edge con 3 mil dólares de oro para que te la lleves hoy y no lo sigas pensando. Arranca. Te espero en Mayagüez Ford. Llama ahora 787-919-0303. Oye, eres de los que sientes la chicharra, el zumbido, el coqui, sientes que se te está vaciando una goma en el oído y todavía, después de todo este tiempo, no has buscado ayuda. ¿Sabías que nosotros hemos sobrepasado? Miles y miles de pacientes ayudándole para que reduzcan y se le pueda reducir ese zumbido. Nosotros en adri Clinics of Puerto Rico estamos preparados para brindarle una mejor calidad de vida. Así que no se quede con esa chicharra, ese coquí, ese grillo en su oído. Visítenos en adri Clinics of Puerto Rico para que mejore su calidad de vida y ese zumbido comience a disminuir y tenga una mejor calidad de vida. Así que, mejor audición, mejor calidad de vida. Comunícate en Mayagüez al 787- 834-0660 y en Aguadilla el 787-882-8585. Y continúa en sintonía con El Pocillo Mañanero a través de Radio, Televisión y todas nuestras redes sociales. Bueno, mi gente linda, de aquí regresando a tu programa favorito de lunes a jueves. Comenzando a las 8 de la mañana hasta las 9 y 30, este programazo es un programa de mucho contenido, de mucho valor para ti si eres veterano y si eres familiar, alguno de ellos. Vamos a proseguir a continuar con todos los servicios que tanto eh, nuestro amigo Ronnie Ferrer y Jorge Cruz están brindando como voluntarios y de 13 capítulos, ¿verdad? Háblame de los capítulos, Jorge. Bueno, tenemos 13 capítulos de la isla, el departamento está en San Juan, tenemos el capítulo 1 que está en San Juan, tenemos el capítulo 16 en Bayamón, eh, tenemos capítulo en Cagua, tenemos capítulo en Fajardo, Ponce, eh, el área sureste que está comprendido entre Patillas capítulo, capítulo Guayama, capítulo de Arroyo, Ponce en el sur, San Germán, Mayagüez, al cual yo soy el comandante del capítulo, eh, el capítulo 14 de Aguadilla, el capítulo de Isabela, que es el comandante que tenemos a Ronnie aquí, y el capítulo de Arecibo. Usted se retiró de veterano, eh, tuvo mucho tiempo. Tuve 23 años de servicio. Wow. ¿Es que ¿Le hace falta? ¿Qué le parece esa experiencia? Eh, uno le extraña, la vida militar es, algunas veces es buena, es buena, es buena en algunos es muy buena, pero hay que hacer muchos sacrificios con la familia, dejar a la familia cuando hay que movilizarse o cuando uno está activo o va a zona de combate, pues eso es lo que, pero eh, para mí es una excelente experiencia. También fui retirado del correo. también. Entonces, ahora, ¿cómo estamos brindando en, en la labor que estás haciendo con muchos de ellos, la parte legislativa? ¿Cuáles son los servicios que estamos trabajando directamente para ese veterano? En los servicios importantes, como está hablando el compañero Ronnie Ferrer, es en lo de los claims, la familia. El, el servicio que yo brindo son como orientaciones prácticamente en todos los capítulos, no en los capítulos donde nos donde, donde inviten, por lo menos nosotros tuvimos dando una charla con relación a la Ley PAC Act que se creó bajo la tutela de nuestro comandante nacional Andy Marshall y Joe Parsetich, que fue un bebé, como digo, creado del DAB con demás organizaciones vaqueándolo, que abrió la caja de Pandora para muchos veteranos de Vietnam que no tenían los beneficios y ahora, bajo esa ley, van a tener sus, sus beneficios que han sido marginados por años. ¿Por qué? Porque el sistema de veteranos, en, esto es un proyecto de o sea, tú tienes que probar tus situaciones en el ejército, eh, en cualquier rama, eh, de, si te caíste, y especialmente en, lo, en la era de Vietnam, la gente naranja no había sido un factor y, eh, importante para esos veteranos que estuvieron boots on ground en Vietnam y la área de Vietnam, como Laos, Tailandia, Cambodia, incluyendo hay parte de Corea en el mismo mar. ¿Qué era lo de la gente naranja? Es un herbicida que se tiró eh, para aprobación eh, durante la guerra de Vietnam desde el 1962. Hasta el 78, 72, 74, se acabó. Mis respeto para mi tío, Carlos, te amo. Estuvo en esas misiones y él ha tenido problemas con el agente naranja. Y mis respetos para mis primos y mi otra prima Lisa, que ya está retirada eh, también de las Fuerzas Armadas. O sea, se me para los pelos porque yo sé que hay muchos sacrificios y obviamente yo estoy rodeada de veteranos también. Pues eh, sepa acá que es. Está, como digo, World famous y sigue evolucionando. Pues trae, son dos, dos zonas: la zona desde el 1990, que fue la primera del Golfo, Irak, Afganistán, Cuerno de África, que estuvieron expuestos a tóxicos o lo que llamamos los burn pits. Vamos hacia atrás, descubre pues, la era de Vietnam, con relación a la gente de naranja. Cada era tiene sus distintas enfermedades, la cual, si es diagnosticado presuntivo, pues ahí se le hace el claim al veterano de, de esa era para poder reclamar sus beneficios de compensación y pensión. Algunos de esos beneficios, háblame Rodney, ¿cuáles son? Eh, está el beneficio de compensación y pensión, que dependiendo qué tan grave sea la situación o la enfermedad y cómo impacte la vida del veterano, ese es el nivel de compensación que ellos van a recibir. Pero sobre la compensación económica, lo más importante es que reciban el tratamiento médico que ellos necesitan a causa de esas condiciones que ellos desarrollaron en el servicio militar. También de, dependiendo del nivel de incapacidad que ellos reciban, también hay otros beneficios. Cuando el veterano ya alcanza el 100%, sus dependientes, sus hijos, reciben una beca especial para estudios, reciben una cobertura médica, sus su dependientes, que son beneficios que nosotros los ayudamos a navegar porque trabajar y buscar estos beneficios no es una cosa fácil. Cualquiera que haya ido a hacer un trámite de gobierno sabe que hay muchos papeles, hay mucho burocracia. Y nosotros lo que hacemos es agilizar el proceso, usted a comprender, porque trabajamos con esto día a día, recibimos adiestramiento constantemente para estar al día en las nuevas leyes, los nuevos procedimientos, y lo que queremos buscar es el beneficio mayor para usted. No todos los veteranos son iguales. Todos los veteranos tienen servicios diferentes, todos reciben diferentes ayudas, pero lo que vamos a hacer es asentarnos y hacer un plan personalizado para buscar el mejor beneficio para usted y para su familia. Y nos dedicamos a eso. Muchas familias son las que tienen esos beneficios que nunca se habían enterado y de momento dicen, mira caramba, yo no sabía que este mi hijo podía obtener tal cosa, porque quizás el papá falleció. ¿Verdad? Y entonces pues entra en esta disputa de no sé qué vamos a hacer. Muchas veces pasa esto que por falta de información, ellos no reciben el beneficio a tiempo y se pierden, porque todo esto tiene uno, unos, unos tiempos donde es efectivo. Lo que buscamos es proveer esa información, por eso estamos en este espacio, para decirle a los veteranos que estamos aquí para ellos. Esto tiene un tiempo límite entonces, esos beneficios de los familiares. Tienen un tiempo límite, es igual que el del mismo veterano que tiene tiempo límite o podemos... Hay, hay, cada caso es individual, en el caso de los hijos, para ir a la universidad, tienen que estar en esa edad que son los dependientes. No podemos tener un hijo de 50 años recibiendo una beca ahora Ajá. para ir a la universidad, pero mientras están en esa etapa que están saliendo de la escuela superior, que están entrando a la universidad, podemos buscar esos beneficios para ellos. También en lo, cuando muere el veterano... Hay un, un beneficio económico que es para pagar los gastos fúnebres. Okay. Ese beneficio caduca en dos años desde que el, el veterano fallece. A veces hay familias que no desconocen de esto y ya han pasado los dos años y lamentablemente pierden es, ese dinero okay. que es para ayudarlos a ellos en ese momento que es tan difícil. Y lo que más importante es eso: que en ese tiempo difícil nosotros estamos ahí para ellos, para ayudarlos a navegar estas cosas que en ese momento no tienen uno la cabeza, ¿verdad? Para. Para, para nada con esta burocracia, pues nosotros nos encargamos de eso y pueden confiar en nosotros, llevamos 50 años en Puerto Rico haciendo esto y somos los líderes en la isla y queremos seguir haciendo alianzas y ayudando a otras organizaciones que también puedan ayudar a los veteranos de la forma que sea. Claro. Entonces estamos aquí para sumar y no restar. ¿Cuál es el capítulo que me dijiste que representa el de Isabela? Yo soy el vicecomandante del departamento en Puerto Rico y también soy el comandante del capítulo de Isabela. Nuestro capítulo en Isabela está abierto todos los martes de las 9 de la mañana. Por lo menos de llegada nos llegan los veteranos y sus familiares. Eh, también atendemos personas en Atillo, porque también adicional a los otros capítulos, también atendemos en diferentes lugares. Ok. Eh, nosotros tenemos Cuando dices atender es porque se movilizan ya con las personas que no pueden llegar a donde ustedes. Tenemos, como hay tanta necesidad, Okay. Y 13 capítulos para todos los municipios es muy poco. Lo okay. que pues nosotros hacemos es que yo de Isabela voy al municipio de Atillo y dentro de la facilidad del Vet Center, que son de la administración de Veteranos, tenemos una oficina que también operamos allí con nuestros voluntarios. Tenemos otros capítulos que van a la clínica de Ponce y pronto expandiremos a la clínica de Mayagüez de Veteranos. Ay, qué bueno. Que estamos expandiendo nuestros servicios para poder llegar y estamos en mira. Para poder llegar al pueblo de Utuado, estamos haciendo la planificación necesaria, porque Utuado es un pueblo que tiene una cantidad de veteranos enorme. De verdad. Sí. O sea que ustedes los tienen ya situados, ya están la de, de dónde la logística, ¿verdad? ¿De dónde están los veteranos? ¿Cuántos son en Utuado, cuántos son en Mayagüez? Ya esa distribución, ustedes la tienen así de no exactamente números bajo denso poblacional, pero en, un, en, un, en como digamos, los viejos tiempos de nosotros, de 50 años, había un capítulo de nosotros dentro del pueblo de Utuado. Por ciertas razones, pues el capítulo falleció o no, no terminó o se, o, o se eliminó. Pues el compañero Ronnie Ferrer me llevó a la colación y yo sí, porque Utuado es el pueblo más grande de Puerto Rico. Hay una estación de veteranos, de servicio de veteranos dentro del pueblo para que veas tantos veteranos que hay ahí. Y habló con el alcalde, yo personalmente conozco al alcalde de, a Jorge. Y sí, me dio la idea para empezar a formar y hacer las bases para crear un capítulo del DAB allá. Y entonces darle el support, tanto yo de Mayagüejo, Ronnie de, de, de Isabela, para, para levantar un nuevo capítulo allí y que ellos sigan corriendo ayudando lo que estamos haciendo: ayudando con compensaciones, trayendo la, la clase de veterana de Utuado para que se sientan con familia dentro de la casa de un capítulo de DAB creado en Utuado. Claro. Ah, ahora, tengo una pregunta. Bueno, tengo muchas, como siempre. Estamos en vivo, mi gente. Este es el Pocillo Mañanero y yo estoy aquí movilizando una cámara porque tras que tenemos cámara acá, a mi gente de TikTok y de Instagram, pues obviamente eh, estamos prácticamente grabando para toda esta semana. Y ahora mismo en vivo quiero pasarle que me está llegando una noticia a nuestra... Gente de redes sociales. Y es que en Mayagüez, mi gente, atención, en Mayagüez dos heridos eh, de bala, se me, se me pasó la, la pantalla, dos heridos de bala ahora mismo en alturas de Mayagüez. Así que las personas que no están sintonizando a esta hora de la tarde, vamos a volver a repetirlo. Y es que eh, obviamente... Estamos en vivo y grabando a la misma vez la gente que nos sintoniza a esta hora de la tarde. Así que, bueno, gracias a la gente del Posillo Mañanero como siempre. Hoy en vivo, y voy a, a poner esto por acá. Mira, oye Rodney, yo no te pregunté antes de que ahora nos conectemos. Eh, este, ¿cuánto tiempo llevabas como tal? ¿Cuánto tiempo llevabas de retirado? Pero déjame pasar esto en vivo para mi gente. Ahora mismo, Alturas de Mayagüez, un incidente de dos heridos de bala dale compartir en nuestra plataforma de redes sociales. Seguimos grabando para el Pocillo Mañanero, pero en Alturas de Mayagüez, en la misma número dos, dos heridos de bala, bien pendiente a los que me están sintonizando a esta hora de la tarde. Ronnie, como, ca como capitán, ¿verdad? Capitán me dijiste. No. En la en el capítulo de Isabela comandante cuántos años llevas de retirado yo llevo de retirado del 2017 y llevas trabajando en el capítulo y llevo trabajando en el capítulo desde 2018 wow con, con los cada capítulo tiene un grupo de veteranos que se encargan de manejarlo sí tenemos Para que reciban adiestramiento anual de cómo trabajar con los veteranos y sus familias. Nos dividimos y estamos muy organizados. Tenemos las personas que son la estructura de nuestros capítulos, los que hacen el trabajo de día a día y los que también atienden la población de veteranos que reciben unos adiestramientos adicionales para poder lidiar con cualquier situación que se presente. Me preocupó algo que mencionaste y lleva preocupándome desde hace tiempo, Cruz, y es que. Hay mucho trabajo y lo dijiste como que como que, que, preocupado, entonces a mí me preocupa también. Tú dices, es que tenemos mucho trabajo, es que estamos como que sí, o sea, es como que hay muchos veteranos que ustedes están trabajando, ayudando a diferentes situaciones. Y entonces quiere decir que la agencia general, pues aparente y alegadamente, ante mi juicio propio, ¿verdad? Digo yo, esto lo digo yo, no lo dicen ustedes, pues como que no, entonces necesitan una ayuda de ustedes full para que los veteranos estén bien, porque no están haciendo... Yo creo que neces <laughs> necesita el esfuerzo de todos, especialmente la comunidad de nosotros veteranos, tenemos que unificarnos y buscar el mejor beneficio para nuestros veteranos, no podemos estar dividiéndonos, ni entrando, ¿verdad? En ¿Quién hace sí, no es buscar qué necesidad y cómo podemos aportar. Eh, hay una gran demanda para nuestros servicios, como el compañero habló de una ley que se llama la Ley Pacta, que empezó en agosto del 2022, abrió la oportunidad para miles y miles de veteranos en Puerto Rico de recibir sus beneficios. Por eso le digo a los veteranos, si en el pasado le han negado una reclamación, le han dicho que no, por favor, no tome eso como que ya es el final. Venga donde nosotros, que hay muchas oportunidades y diferentes formas de obtener estos beneficios. Y la falta de información es lo que nos está afectando más. Ok, y antes de irme a esta segunda pausa, cuéntame, ¿Cuáles son los requisitos para yo llegar a donde ti? ¿Verdad? Como se encarga más de la, la parte de la familia, antes de que sigamos con Cruz. ¿Cuáles son los requisitos? Yo soy esposa de un veterano y él está mal, quedó mal en su mente y de vez en cuando pasan unas situaciones que o se pone agresivo, ok? O se nos va y está, ¿verdad?, un poquito afectado en su salud mental por lo que vio, por lo que pasó. Y tengo dos hijos con el veterano. Y me estoy poniendo, ¿verdad?, en ejemplo para ver cómo una familia que esa persona tiene una condición. Entonces buscamos la ayuda de ustedes porque estoy desesperada. Este, voy al hospital de veterano y le van a dar todas todos los medicamentos que el médico entienda. Pero este, ¿cómo entra esto ahí? Ahí hay psicólogos, tenemos en los capítulos psicólogos, doctores, una segunda. Ahí entra, entraríamos en el primer proceso: sería hacer una entrevista para poder buscar todos los detalles necesarios para cualquier tipo de acción, sea recomendarlo a alguna facilidad médica, sea obtener algún tipo de beneficio para la familia o cómo procesar todo. Pero bien importante que recopile todos los documentos del veterano, Manténgalos en un lugar seguro. La forma 214, que es lo que el veterano recibe cuando sale del servicio militar, una identificación con foto. Si el veterano es capaz de ir a, a, a entrevista sería lo ideal para poder hablar con él y de poder determinar cómo debemos proceder. Pero es bien importante la documentación. Si usted no tiene documentación, también podemos ayudar a, 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 facilitarla. a, pedir, a pedir estos récords a los archivos nacionales. No siempre eh, se encuentran, pero la mayoría de veces se encuentran parte de los récords y estamos aquí para ayudar a eso. Que... ¿Cómo establecer un récord de que este veterano y buscar esa conexión al servicio militar para cada veterano y cada familiar? Cada caso es individual. Ajá. Así que lo mejor es buscar la documentación y pasar por uno de nuestros capítulos donde los vamos a orientar y vamos a diseñar un plan específico para cada uno. No todos son iguales y nos especializamos en eso, en el servicio personalizado a cada veterano. ¿Hay que pagar algo cuando ellos te vayan a llamar? Eh, nuestros servicios son totalmente gratis. Si aquí le dice a usted que usted tiene que pagar por una reclamación, salga de ahí corriendo. Es fraude. Eh, la administración de veteranos también da este servicio gratuitamente a través de lo que se conoce como la oficina de contacto. Nosotros también damos el servicio gratuitamente. Así que no hay ninguna necesidad. Y esto también lo ha dicho el secretario de Asuntos al Veterano a nivel federal. No hay ninguna razón. Por la que un veterano tenga que pagar por una reclamación a un abogado o a algún tipo de organización. Mm, interesante. Y esta ley ha destapado. Ha, han habido muchas personas que han utilizado esta ley para hacer fraude. Yo, pálgame, usted ha levantado una bandera. Es, déjame, déjame no tirarlos al medio todavía. Se van a enterar en la radio. Bien pendiente ustedes que están cobrando, que lo sé todo. Eso, eso está brutal. O sea que los abogados no pueden cobrar. Bueno, ah, los abogados. Si usted entra a un contrato con un abogado, usted voluntariamente está accediendo a pagarle a su abogado. Pero no es una necesidad que usted le pague a alguien. La primera reclamación no se le debe cobrar a nadie por una reclamación inicial. Ok. Hay diferentes leyes que el procurador de veteranos ha hablado de ellas, pero muchos profesionales en ese campo han hecho caso omiso. Mm. A lo que el procurador de veteranos ha dicho, pero le queremos decir que usted no tiene que gastarle su dinero. ¿Tiene los beneficios ni, adecuados? Ni empeñar su futuro, porque el mismo servicio que se le va a dar, se le va a dar hasta un grado más alto, porque un abogado atiende muchos casos, nosotros tenemos muchas personas para muchos casos. ¿Qué número de teléfono para poder contactarnos con ustedes? Eh, hay diferentes números de teléfono, le voy a dar el mío en Isabela, que es 787-983-1077, el compañero de Mayagüez le va dar el número de Mayagüez, pero también nos pueden encontrar en las redes sociales, como Departamento de Puerto Rico o Department of Puerto Rico. Perfecto. ¿Y el número de Mayagüez? El número de Mayagüez es el 787-538-4987. Repito, 787-538-4987. Voy a ir a una breve pausa y regreso con los últimos minutos con estos dos caballeros que están junto a todos los veteranos trabajando por ellos aquí en Puerto Rico e internacionalmente. Así que regresamos con más. ¿Este es el pocillo mañanero? Regresamos en breve con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. ¿Qué le dijo un oído a otro oído? ¡Tengo sueño! ¡Está mal, nosotros nunca dormimos! Así es, el oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Pero si tú sientes que tienes un grillo en tus oídos, eso puede ser tinnitus, una condición que puede ser atendida por el Dr. Juan Figueroa en Audiology Clinics of Puerto Rico. Si estás perdiendo audición, sientes desbalance, fértigo o confunde sonidos y palabras, es momento de ver al Dr. Juan Figueroa. Único en Puerto Rico en tratar tinnitus. Audiology Clinics of Puerto Rico. Está en carretera 107 frente al Legar Shell en Aguadilla. Su teléfono 787-882-8585 y en Mayagüez, Edificio Médicos de Diego 14E, Oficina 206, con teléfono 787-834-0660. Si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo como la influenza, el flu, el HN1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate. Y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural Gift estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural Gift un concepto de prevención para tu salud utilizando nuevas técnicas como el supersuero de vitaminas el doctor morales generalista estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud y usted puede llamar ahora natural Give, regalo de la naturaleza este fin de semana Maya Westport te invita a disfrutar de la única pista off-road donde tú puedes probar desde el comienzo de la compra lo que es sentir un Bronco, Sea la Sport o la Grande. Y este verano tenemos las mejores ofertas para ti. Recuerda que Maya Westport tiene la variedad de modelos más grande de todo Puerto Rico en colores, modelos y estilos. Y digo esto porque también te la customizamos, detalles llamando ahora el 919-0303. ¿Quieres la Bronco Grande? Yo también la quiero. Hay que aprovechar porque este fin de semana tiene un bono especial de hasta 3 mil dólares, solo si la compras este weekend en Macha Westford. 919-0303 para ti, para tu familia para tu esposa, la Bronco Sport la tenemos con un bono especial este weekend de hasta cuatro mil dólares, es increíble por eso de todo Puerto Rico compran su Bronco Sport aquí en Maja Westport. ya te dije 4 mil dólares de bono y te la vas a llevar cero pronto, solo si la compras este weekend en Maja Westport y te tengo otra súper Razón para llegar este fin de semana a Mayagüez Ford. Somos los únicos con la Edge. Ahora viene hasta All Wheel Drive. Tienes que ver y probarla. Recuerda que tenemos la pista off-road ready para ti y toda tu familia. A disfrutar Puerto Rico en una nueva Edge con 3 mil dólares de oro para que te la lleves hoy y no lo sigas pensando. Arranca, te espero en Mayagüez Ford. Llama ahora 787-919-0303. De hecho, con el estás de hecho? Oye, eres de los que sientes la chicharra, el zumbido, el coquí Sientes que se te está vaciando una goma en el oído Y todavía, después de todo este tiempo, no has buscado ayuda Sabías que nosotros hemos sobrepasado Miles y miles de pacientes ayudándoles para que reduzcan y se le pueda reducir ese zumbido. Nosotros en Adderley Clinics Puerto Rico estamos preparados para brindarle una mejor calidad de vida. Así que no se quede con esa chicharra, ese coquí, ese grillo en su oído. Visítenos en Adderley Clinics Puerto Rico para que mejore su calidad de vida y ese zumbido comience a disminuir y tenga una mejor calidad de vida. Así que, mejor audición, mejor calidad de vida. Comunícate en Mayagüez al 787-834-0660 y en Aguadilla al 787-882-8585. Y continúa en sintonía con El Posible Mañanero. Mañanero a través de Radio, Televisión y todas nuestras redes sociales. Bueno, mi gente, seguimos por acá. Buen provecho a los que se están conectando conmigo a esta hora de la mañana, de la tarde, de la noche. Si estás desvelado o desvelado, dale compartir a este programazo. Hoy el tema es con los veteranos y los servicios que tenemos aquí en Puerto Rico y que estos chicos están laborando día a día con diferentes capítulos en Puerto Rico y próximamente el Aductuado. Así que yo le digo a todos los veteranos que le den compartir a esta producción de hoy, esta programación, para que se enteren de todo lo que hay que enterarse en a los servicios, los familiares y unos tips. Este, Voy a hablar con mi amigo Cruz Jorge ahora, un ratito. Jorge, háblame un poco de tu trabajo, las luchas, háblame cómo se mueve el cobre, como uno dice, entre todo lo que estás trabajando. Eh, ahora mismo tuvimos el el departamento Commander José William Cruz, el Ayotan Departamental Carlos y este servidor reunidos en el Senado con muchas organizaciones de veteranos, con la senadora Karen Riquelme. Eh, que la idea que tiene es muy buena, eh, como, como ella especificó en un reportaje en el vocero con relación a que los muchachos, la juventud no está procreando en Puerto Rico. Pues lo que te dije más anteriormente, venido si 250 mil veteranos, pues que bueno, si se puede hacer un estado friendly o amigable para el veterano, pues empezó con la ley 147, que está, vamos tratando a ver si la pueden aprobar y que la Junta la apruebe para los beneficios del taxa para los veteranos pues estuvimos sentados hablando de muchas cosas. Ahora mismo se está llevando unos talleres con organizaciones dentro del, del Senado para, como dicen en inglés, el brainstorming de cómo podemos llegar a que Puerto Rico, todos esos veteranos que se fueron, vuelvan para atrás y que el gobierno, o sea, estamos bajo una junta, pues vea eh, factible de que esos veteranos regresen, pero hay que tener, que Beneficios, hay que tener este... Liberación. A mí me dijeron, perdona que te interrumpa, que, que los beneficios de allá, Estados Unidos, son mejores que los de Puerto Rico. En cambio, sí. No te, no te no puedo tapar el cielo con la tierra, porque recuerda, allá, allá es un Estado, nosotros somos una, y no estamos hablando de política, una isla, estamos, es insularidad. Hay muchas cosas también que en las organizaciones, en la organización de nosotros, no se dan acá y se dan allá. Por eso es que estoy allá para entonces este año ir a, a batallar con unas cosas que. Tanto, si somos DAV aquí, si somos DAV allá y se las pueden traer para beneficio de los veteranos en Puerto Rico. Está interesante, uno de esos detalles de las cositas que quieren implementar en Puerto Rico que no tenemos como beneficio y que los veteranos de los Estados Unidos se benefician. Y cuando están fuera de Puerto Rico también se benefician igual, ¿verdad? Porque no están en Puerto Rico. Todo lo que es este, Member, anyway, tú sales de Puerto Rico e emigras y te establece un estado, tú puedes cambiar del departamento de Puerto Rico al departamento donde se va en el estado y unirse a un capítulo, que eso no es un cambio, es un, un change of chapter que sería fácil. Este, Estamos tratando de Puerto Rico, que lo había antes, 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 es que el hospital de veteranos, antes que se diversificara con el OPC de Ponce, el OPC de Mayagüez, la clínica de Utuado, la clínica de Arecibo, Creo que es Fajardo, ¿verdad? Guayama. Pues estamos tratando de conseguir lo que es la transportación. Es un programa muy importante a nivel nacional que DIBI es el precursor. O sea, tenemos unos vehículos guiados por voluntarios veteranos para recoger a sus pacientes y llevarlos a sus sida. Hace falta, porque son muchos veteranos retirados que yo conozco. ¿Sabes que los otros días me llegó uno? Eh, ¿Cuál es la primera guerra? La guerra de la. Bueno, la, la, bueno si empezamos con la guerra hispanoamericana. La primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam. Pues eh, él tiene 90 años ahora. Me dice: Yo estaba participando en la guerra y me contó muchas cosas. A la misma hora habló bien rápido. Y él se sentía tan orgulloso. Entonces, ¿sabes qué? Está de paciente con nosotros en Natural Gift, bienvenido a él y a su esposa, porque no tenía un médico que le fuese a visitar en su hogar, ya tiene 90 años y a pesar de que el Señor cuida a su amada esposa, okay, me estaba contando, y él busca los servicios para ella. Y, él tam y yo le dije, no se preocupe que usted va a tener los servicios en su hogar. Más cuando él me dijo que era veterano, porque a mí me, me dio algo como en el corazón, que entregan su vida, su alma, y que, y que a los 90 años, Cruz, tú no tengas un médico de, de parte de veterano visitándote en tu, en tu casa después que tú dejaste tu vida allí. Eh, en parte como ese compañero Ferrer Rodney, este, tenemos muchos veteranos y no es es por, o no el miedo, especialmente lo de la era de Vietnam, o de los 70, 80, que salen del servicio, pues, disgustados con el servicio, o los míos como papá, yo soy de relación, mi papá fue de Vietnam, disgustados y no quieren saber del hospital de veteranos y los beneficios. Eh, y, y hasta ahora, Ronnie en su capítulo, como yo en mi capítulo, he recibido personal que son 70, 74 que todavía no están conectados con el sistema de veterano. Y eso es lo que debí de hacer, tratar de buscar la forma de que ellos en lo que le queda de su vida, su periodo de vida, puedan conectar y tengan los servicios del Hospital de Veteranos, tanto en Mayagüez como en San Juan. Sé que no tiene nada que ver con la política en Puerto Rico, pero de cómo ustedes viven, en algún momento algún alcalde, representante, que a veces dan dinero para organizaciones sin fines de lucro, y si no, pues aquí hay que cachetearle, porque a los representantes y los, la parte del Senado que a veces dan dinero para las organizaciones, si están macetas, aquí están tirados al medio. ¿Qué me dice, Rodney? Eh, nosotros eh, operamos a base de donaciones de nuestros miembros, del público. También recibimos una pequeña donación de, de la organización a nivel nacional. Pero no es suficiente. A veces tenemos que ir, ¿verdad?, a diferentes municipios, eh, a la legislatura, buscando esto. Y ahora, en esta época de promesa, no hay mucho que dar. Mm -hmm. Y hemos pasado por unos procesos para hacernos y el, el voluntariado que hay es excelente porque, a, a pesar de la escasez de recursos, nunca hemos sacrificado ese servicio que se le da al veterano. Eh, sí, hemos recibido donaciones. Yo, el capítulo de nosotros, de Isabela, recibió una donación, eh, una pequeña donación del municipio de Isabela, que también siempre nos ha ayudado en todos los eventos. Qué bueno. Nos agradecemos mucho a, al alcalde, Miguel Diez eh, por toda la colaboración. Nosotros hicimos un evento para reconocer a la mujer veterana, que hacemos todos los años en Isabela, pero para todas las veteranas brutales, porque uno de nuestros enfoques es la mujer veterana que por muchos años no se le invitó a participar Marginada. en estas organizaciones. Y esta organización para mí es un orgullo, que dentro de su directiva hay más de cinco mujeres veteranas a nivel de la isla, más tenemos mujeres que son líderes a niveles locales de los capítulos. Y es algo que queremos llevar: el mensaje a la mujer veterana que esta organización está abierta a ustedes. Ustedes pueden llegar a hacer todo lo que quieran hacer dentro de esta organización y que tienen que unirse para que su voz cuente. Porque a veces nos quejamos, pero si no nos unimos a estas organizaciones que hacen estos esfuerzos no vamos a obtener los resultados que deseamos, no y que acuérdate que en cada departamento la mujer es bien esencial para poder abrirle puertas a otras que están en estos momentos, ya sea de las Fuerzas Armadas, en diferentes verdad gestiones, combatiendo por los Estados Unidos y por Puerto Rico, porque son muchas que salen de aquí, pero es como tú dices, si calladita te ve más bonita, pues entonces no, no estamos en guerra ni ayudando a los demás ni abriendo esas puertas para que otras puedan estar con mejores beneficios que ustedes, si no pudieron en ese momento estarlo. Me parece grandioso que le des la oportunidad y que se integren todas las mujeres, porque la mujer es valiosa en cualquier organización y no vengan, que nosotras podemos hacer mil cosas. En una, en una hora. <laughs> Así que, Cruz, pero hay, había que decir algo, Cruz, si se dijo. <laughs> no, también, como dice el compañero Ronnie Ferrer, este, yo le agradezco ahora como comandante del de Mayagüez a toda la ayuda que el señor Jorge Luis Ramos, alcalde interino de la ciudad de Mayagüez, nos ha dado. Como una primicia, no primicia, pero eso se viene corriendo ahora mismo el, en agosto, para que todos los veteranos que están viendo el programa, claro. va a estar en el Palacio de Regación de, de Deportes, el Wilkins, el 10, 15 y 16 va a ser el National VA Outreach. Wow. Son dos días con todas las organizaciones, incluyendo el día va a estar, la Legión, Team Ruby, con y todas las organizaciones. Va a estar parte del Hospital de San Juan para Asuntos Médicos, va a estar Contacto y va a ser dos días. El jueves va a estar, vamos a estar allí y el viernes tengo entendido que va a ser dedicado a la mujer veterana. O sea que toda esa veterana del área oeste y todos los pueblos limítrofes el viernes va a ser su día en Mayagüez, en el Parque de de Deportes. Creo que empieza a las 9 de la mañana. Si no me equivoco. ¿Qué días son específicamente? 15 y 16 de agosto. Así que ya usted sabe si ustedes, todas las chicas, desen la vueltita por allá, todas las veteranas. Si yo estoy acá en la isla, en Puerto Rico, quiero darme la, la vueltita por allá y nos vamos a ir en vivo, si Dios permite. Si estoy en la isla, porque estoy en movimiento como toda madre, mira, de, de movilizar a los niños para un mejor, ¿verdad? Universidad y... y y Oportunidades. Así que saludo a todos esos padres que empiezan ahora, mira, y que están en, en, de prepas con ellos en el colegio, y muchos de ellos siempre nos escriben cada vez que ven este programazo en vivo. Así que los veteranos, que tengo conocidos papás veteranos, pues este programa es para ustedes también. Gracias a ustedes dos por el esfuerzo, la labor, eh, el pocillo mañanero queda cruz y tanto para ti, Rodney, abierto al público con ustedes para que nos den seguimiento, la continuidad de tantas cosas que ustedes están trabajando, porque una hora a veces no da tiempo. Uh -huh. Sé que se quedaron muchas cosas, ¿cuáles son los temas que tú quisieras tocar la próxima vez? Eh, 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 como esto nos tocó de sorpresa esta entrevista, <risa> <risa> eh, de, se puede hacer otra, otra una, una parte de dos, y ahí podemos traer, ahora vamos para la convención nacional, que será excelente volver otra vez, con todo lo que vengamos a traer de nacional, Perfecto. el, el señor Vice Commander y yo, que soy el first y el de los beneficios, para el beneficio de la gente y los veteranos en el aire oeste. Comunícame otra vez el número suyo de teléfono. Mi número de teléfono, ve, no 247, porque como decimos, es militar, pero sí me pueden llamar, si no correspondo, textéenme, 787-538-4987, y el veterano lo puede aconsejar, darle el consejo de cómo va cómo va a ser su caso, llevarlos a buenos CSOs, que son los, los Chapter Service Officers, para que eh, lleven su compensación y poder conseguir que la Administración Veterana le dé sus beneficios y su compensación monetaria o su pensión. Así que no está solo ni sola, ¿verdad, Ronnie? ¿Qué les quieres decir al público antes de irnos? Lo que les quiero decir es que nos pueden conseguir en, en Facebook, nos pueden conseguir eh, en la página DAB Departamento Puerto Rico o DAB Department of Puerto Rico, son nuestras páginas. Nos pueden escribir a través de esa página, respondemos lo, lo más pronto posible. Y le podemos indicar en qué capítulo usted puede recibir los servicios. Usted nos escribe un mensaje, nos dice de qué pueblo es y le vamos a orientar para que usted pueda recibir esos servicios. Y que siempre estamos aquí por ustedes y que todos los que quieran colaborar, unirse al DAV, como veteranos o los que son eh, voluntarios, que quieran hacer trabajo voluntario, esto es una gran organización, tenemos una gran misión y queremos que sean parte de nuestra organización. Así que le damos las gracias por este espacio. Para poder compartir esta información y esperamos en el futuro poder traerles más información a ustedes. Perfecto. Y yo. Voy a estar abogando por los representantes, los senadores que puedan participar con ellos en cada capítulo en Puerto Rico. Son treces. Hago el llamado a todos esos veteranos que están retirados en sus casas. Oye, con la gran sabiduría que ustedes tienen, echen para acá, que es necesario, a todas las mujeres para que hagan mira la noche del champán y, y saquen un poquito de, de cash flow. Claro, ustedes merecen celebrar cada día y todos los días, porque ustedes en algún momento dieron la por todos nosotros así que uh, para mí un honor y un placer poder compartir con Rodney, con Cruz que se han dado la tarea de llegar aquí a las facilidades de Johnny Martínez supervivencia eco una organización sin fines de lucro donde yo entiendo que están haciendo el 200% que necesita de su ayuda de todos los voluntarios y de la política en Puerto Rico Mira el cash flow es bien necesario Qué bueno que el alcalde de te está ayudando el de Isabela y esperamos que todos los alcaldes de todos los pueblos pongan de su parte y hagamos esa estadística que ustedes la tienen allí de quiénes son los veteranos que le compete a su pueblo para que estas organizaciones tengan un poco más de fuerza. Así que, Hugo, como siempre, le, de, le deseo mucho éxito a ambos. Este es el Pocillo Mañanero y ellos no tomaron café igual que yo porque tenemos calor. Tome agüita, hidrátese bien, y si no, comuníquese con nosotros en Natural Gift, auspiciador principal del Pocillo Mañanero, al 787-235-5088, con el doctor Francisco Moreno. Les veo más luego, no se despeguen. Regresamos en breve con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. ¿Qué le digo un oído a otro oído? Tengo sueño. Está mal, nosotros nunca dormimos. Así es, el oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Pero si tú sientes que tienes un grillo en tus oídos, eso puede ser tinnitus, una condición que puede ser atendida por el Dr. Juan Figueroa en Audiology Clinics of Puerto Rico. Si estás perdiendo audición, sientes desbalance, vértigo o confunde sonidos y palabras, es momento de ver al Dr. Juan Figueroa, único en Puerto Rico en tratar tinnitus. Audiology Clinics of Puerto Rico está en Carretera 107 frente al garaje Shell en Aguadilla. Su teléfono 787 882 8585 y en Mayagüez Edificio Médicos de Diego 14E oficina 206 con teléfono 787 834 0660 si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo como la influenza, el flu, el HN1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural Gift estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares entre otros. Regálate salud con Natural Gift, un concepto de prevención para tu salud Utilizando nuevas técnicas como el super suero de vitaminas. El doctor Morales, generalista, estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud. Y usted puede llamar ahora Natural Give, regalo de la naturaleza. Este fin de semana, Mayagüez Sport te invita a disfrutar de la única pista off-road donde tú puedes probar desde el comienzo de la compra lo que es sentir un bronco, sea la Sport o la grande. Y este verano tenemos las mejores ofertas para ti. Recuerda que Mayagüez Sport tiene la variedad de modelos más grande de todo Puerto Rico en colores, modelos y estilos. Y digo esto porque también te la customizamos, detalles llamando a Ahora al 919-0303. ¿Quieres la bronco grande? Yo también la quiero. Hay que aprovechar porque este fin de semana tiene un bono especial de hasta 3 mil dólares. Solo si la compras este weekend en Macha Westford. 919-0303. Para ti, para tu familia, para tu esposa, la Bronco Sport la tenemos con un bono especial este weekend de hasta 4,000 mil dólares. Es increíble, por eso de todo Puerto Rico compran su Bronco Sport aquí en Mayagüez. Ya te dije 4 mil dólares de bono y te la vas a llevar cero pronto, solo si la compras este weekend en Mayagüez. Y te tengo otra súper razón para llegar este fin de semana a Mayagüez. Somos los únicos con la Edge. Ahora viene hasta All Wheel Drive. Tienes que ver y probarla. Recuerda que tenemos la pista off-road ready para ti y toda tu familia. A disfrutar Puerto Rico en una nueva Edge con 3 mil dólares de oro para que te la lleves hoy y no lo sigas pensando. Arranca. Te espero en Maya. Westbourne. Llama ahora 787-919-0303. Oye, eres de los que sientes la chicharra, el zumbido, el coqui, sientes que se te está vaciando una goma en el oído y todavía, después de todo este tiempo, no has buscado ayuda. Sabías que nosotros hemos sobrepasado miles y miles de pacientes ayudándoles para que reduzcan y se le pueda reducir ese zumbido. Nosotros en Adire Clinics Puerto Rico estamos preparados para brindarle una mejor calidad de vida. Así que no se quede con esa chicharra, ese coquí, ese grillo en su oído. Visítenos en Adire Clinics Puerto Rico para que mejore su calidad de vida y ese zumbido comience a disminuir y tenga una mejor calidad de vida. Así que mejor adición, mejor calidad de vida. Comunícate en mayagüez al 787 834-0660 y en Aguadilla el 787-882-8585. Y continúa en sintonía con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Bueno, mi gente, este es El Pocillo Mañanero y ustedes saben que siempre. Hablamos de todo lo que sea para beneficio de ciudadanos y de proyectos que me encantan, como los que nuestro amigo Samuel eh, Carrera, Carrera Brigantes. Brigante, está conmigo en estos momentos. Buen provecho a los que se están conectando y buenos días a todos ustedes, buenas tardes y buen, y buen provecho nuevamente, se están tomando un rico café. Recuerda que el Posillo Mañanero se escucha de lunes a jueves y estamos en medio de grabaciones porque hay unos contenidos que yo no he podido llevar. Cuando estamos bien en vivo, a las 8 de la mañana, yo digo bien en vivo porque estamos en todas las plataformas de redes sociales. En Lunaire Studios, nuestro canal de YouTube. Adicional a eso, estamos en la 93.3 FM, la 1200. Tú estás hoy como el arroz. Ay, bueno. O A ti te van a escuchar en todas partes. Estamos en vivo en mi plataforma de redes sociales ahora mismo. Así que saludito a todos los que se conectan. Y ya mismo yo le voy a dar off, como yo digo, por acá. Pastor, y es porque él también es pastor, ¿verdad que sí? Sí, correcto. ¿En qué iglesia? Iglesia de Dios Pentecostal MI de aceitunas de moca. De aceitunas de moca, me encanta. Y estamos desde las facilidades de Johnny Martínez, Supervivencia Eco, pero hay algo bien brutal que nuestro amigo Sami hizo y es cómo usted va a poder ahorrar agua. Pues mira, vamos a ver este proyectazo. Háblame del proyecto. ¿Cómo se llama este proyecto que va a impactar la vida de mucha gente? Bueno, este proyecto se llama eh, Proyecto de Reciclaje de Agua Pluvial. Okay, sí. que vamos cua, antes de empezar con todas las preguntas que te tengo. ¿Hace cuánto llevas trabajando este proyecto? Bueno, lo habíamos pensado hace un par de años, pero he eh, cogido un tiempo poder desarrollarlo. Eh, hace unos tres meses aproximadamente eh, se concretó el proyecto. Querer es poder Eso es y el que persevera triunfa. triunfa. Eso yo lo he visto. Eh, y ahora que tú me dices par de años, uno dice, ay Dios mío, me cansé de hacer este proyecto. Y el pastor lleva par de años también, como mi amigo Reguero, lleva como seis años haciendo un proyecto. Y yo digo, ¿qué va? Yo solamente estoy empezando. <laughs> ok, ¿este proyecto a dónde específicamente se va a estar trabajando? Bueno, eso es parte de las facilidades que tenemos en la Iglesia de Pentecostal de Aceituna. Tenemos un salón de actividades a la parte posterior del templo, y entonces ahí fue que se diseñó el proyecto recoge unas 6.000 mil galones de agua, eh, wow. de agua de lluvia, eh, se lleva a seis cisternas eh, de mil galones cada una, y se pasa por un proceso eh, de purificación del agua. Eh, tiene, tiene eh, un filtro de carbono, tiene eh, ozono, y tiene también... Um, eh, ultravioleta, perdón, ultravioleta, son, son tres, tres, tres componentes que hacen que el agua salga en, en, una, en una calidad excelente. Excelente. Sí. ¿Y cuando esto pasa por este tipo de verdad? de, de, de químico de, no, no hay químico envuelto no en hay este químico. caso. Okay. Cuando, para que me digas que el agua sale excelente, que cómo lo podemos saber, que está bien y que la podemos tomar, o sea, se puede tomar, ¿no? Eh, bueno, eh, estamos estamos en el proceso de hacerle la prueba de calidad de agua. Okay. Esto tiene que ser una compañía ya especializada. Okay. Eh, Pero la, por lo menos para el resto de las flores, los sí, baños, todo eso. Sí, correcto. Por lo menos el ingeniero que nos, hace, eh, nos ayuda con la parte de la filtración. Es, es el ingeniero Bausá, es una persona este, verdad de renombre en esta área. Él purifica las aguas del, de la sala de operaciones del centro médico y de otras importantes eh, empresas. Okay. Y entonces, pues ya tiene muchos años de experiencia, más de 30 años de experiencia, y entendemos que el agua va a salir muy bien, pero todavía esa prueba no se ha concluido todavía. Ok. Eh, cuando me dices que el ingeniero está trabajando, prácticamente ustedes son cuántos haciendo este nuevo proyecto. Bueno, este proyecto eh, nace, ¿verdad? De, de este servidor la idea. Eh, entonces buscamos algunas personas que nos orientaron. Eh, el ingeniero prácticamente nos hace el diseño de la parte de, de la, de, del sistema de filtración. Ok. Y también tenemos pues eh, un, un plomero con mucha experiencia que es el que nos hace la parte técnica, todo lo que tiene que ver con la infraestructura para ese proyecto. Ok, y te pregunto, eh, esto prácticamente me dices que cuántos galones de agua obtienes. Eh, se obtienen 6.000 galones. ¿Y hasta ahora se ha utilizado para qué? Eh, bueno, se utilizan en todas las facilidades, eh, baños, eh, limpieza de todos los alrededores, eh, donde único no estamos utilizando hasta que se haga la prueba de calidad de agua es en, en la cocina de la iglesia. En la, exacto, sí. antes de que. ¿Esto tiene un costo? Eh, bueno, para, eh, solamente la inversión. La inversión es un proyecto de unos 25 mil dólares. ¡Wow! Eso es entrando. Eh, ¿Es fin, fin, finalizando fin, el proyecto. Finalizando. finalizando el proyecto, una inversión de 25 mil ¿Cuántas personas se pueden beneficiar eh, con este equipo? ¡Wow! Eh, nosotros tenemos una, una matrícula en la congregación de 426 miembros más los visitantes que o se llegan a nuestras facilidades eh, llevamos desde el mes de abril desde el 18 de abril tenemos el contador cerrado ¡Oh! Wow, qué brutal. tenemos el contador cerrado y estamos utilizando este la eh, pues el sistema el sistema sí qué orgullosa Gracias. te felicito Dios. gracias porque este definitivamente hiciste la diferencia te está ahorrando agua, eso lo puede hacer una comunidad completa, mi gente. Mm -hmm. Esto es algo que le pueden decir al pastor: mira, ¿cómo podemos hacer esto por acá? Usted nos puede ayudar cuatro o cinco personas entre todos a cinco mil dólares, a tres mil dólares cada uno. Esto es un, un, un serrucho, porque nos estamos quedando sin agua. ¿Sabe? Se va la energía eléctrica, se nos va el agua. Y vienen tiempos de desastre y tenemos que buscar la manera de sobrevivir. Y entonces estamos después, como que en el momento del desastre, asustados. ¿De dónde vamos a adquirir agua? ¿Cómo vamos a bajar el, el toile? ¿Cómo nos vamos a beneficiar para por lo menos limpiar las ollas donde vamos a estar comiendo? Hasta para bañarse, perdóname, porque a la hora de la verdad. Claro. Este, mira, yo de hecho, todavía no está la, la certificación. No te preocupes que yo le echo un poquito de cloro y me baño. Mira, si es que el agua eso es prioridad en la vida de cada uno de nosotros. ¿Como cuántos lugares habrán de esta misma manera como usted, iglesias que se dedican a reciclar? ¿Has hablado con otros contactos, con otros pastores para hacerlo? Eh, bueno, por el momento solamente conozco de dos entidades que eh, de, de mi propio conocimiento, ¿verdad? que tienen un proyecto similar, eh, pero no es, es poco, es muy, muy poco usual ¿verdad? este, ese tipo de proyecto. Hay que tener mucho espacio. ¿Para eh, obtenerlo? La verdad es que no, no se necesita mucho espacio. Si hay alguien que esté interesado, con mucho gusto le podemos mostrar ¿verdad? Este, y compartir, porque esto, la idea es que sirva de modelo a otras entidades, incluso individuos que quieran de forma este, personal, hacerlo, lo pueden hacer quizá a una escala menor. Claro, eh, en el caso claro. de nosotros, pues por las la, la facilidades son tan grandes y la multitud de personas que usan nuestras facilidades, pues sí requería una cantidad mayor. Eh, pues a la misma vez para beneficiar también la comunidad y beneficiar también a los feligreses que se reúnen con nosotros. Sí, que en tiempo de un desastre por lo menos ahí tenemos una agüita que podemos Eso resolver. Es correcto. Un galoncito aunque sea, pero para todo el mundo es que hay. El sistema de nosotros eh, tiene una bomba. Eh, okay. una, es una bomba inteligente y, y la corremos también con energía solar. Solar. Yo te iba a sí, preguntar pues, que cómo entonces va la electricidad. Sí, eh, venimos, venimos haciendo una serie de mejoras a la facilidad, de verdad, en vías a que sea autosustentable. Así que eh, ahora mismo estamos completando un proyecto para, para completar 60 placas solares en el proyecto y, y, y ese sistema de purificación pues funciona con energía solar. Con energía solar. Correcto. O sea, no estamos gastando agua, no estamos gastando prácticamente luz porque obviamente siempre se le paga algo pero no es gran cosa. Uh -huh. este, ese proyecto es prácticamente se va a quedar dentro de la iglesia pero el que quiera hacerlo individual o sea que con una cisterna diría yo hasta dos tú puedes tener algo de esa manera en tu casa sí de acuerdo a la necesidad de, de a la, la composición familiar pues, entonces se puede calcular ¿verdad? Cual, qué es lo que requiere la persona okay. se puede empezar con un proyecto más pequeño eh, y así pues eh, la persona sabe verdad puede saber cuánto más puedes necesitar y si se hace de una forma estructurada, pues se puede añadir sin hacer grandes cambios. ¿Has buscado ayuda con los, los alcaldes, los representantes? ¿Has llevado a ellos que nos representan en nuestra isla, lo has llevado al lugar donde está haciendo este proyecto? Eh, eh, no, al momento no. Okay. no. Estamos abiertos para compartirlo, ¿verdad? Este, que las personas puedan verlo como modelo, pero al momento no ha habido ningún acercamiento formal. Claro, ok, ok. ¿Otros proyectos que estás trabajando ahora mismo, pastor? Eh, bueno, eh, nosotros llevamos aquí con, con, Johnny. con Johnny Llevamos algunos años Hemos estado, no solamente yo de forma personal Pues entrenándonos, viendo las clases de KP4 Ya tenemos la licencia Cogiendo los diferentes entrenamientos que se ofrecen aquí Porque nuestro deseo es eh, No solamente de forma personal Sino también que la congregación Esté lo mejor preparada para asuntos Por ejemplo de emergencia o de desastre Así que llevamos algunos años ofreciendo continuamente talleres eh, de capacitación, de preparación, eh, para que las personas estén lo mejor eh, preparados, ¿verdad?, para en caso de una emergencia, pero a la misma vez que la congregación eh, pueda también impactar la comunidad en caso de un evento mayor, estemos preparados para recibir la comunidad, para aportar, eh, eh, estamos eh, preparando toda la infraestructura y unos equipos de trabajo, que si hay que mover vagones, que si hay que hacer un helipuerto. Eh, tenemos una facilidad de gracias a Dios privilegiada. Okay. Así que allí puede, podían descargar este, helicópteros, podían bajar alimentos si no llegara por camiones. Hay espacio para bajar camiones. Y estamos, este, llevamos unos cuantos años en ese tipo de preparación. Okay. Queremos estar listos para que cuando ocurra un evento no haya que improvisar. Okay. Tengamos los equipos ya preparados eh, y que podamos entonces suplir a la comunidad y también a la a las personas que hacen uso de nuestras facilidades. Imagino que cuando hablas de suplir, pues entonces ya hay un grupo contigo de lleno que se, que se, se prepararon de igual forma y que estamos, sabe, eh, si pasa algo aquí estamos, ya llegamos a la iglesia y de aquí nos movilizamos porque entonces tienen protocolos, ¿verdad? Sí, correcto. Nosotros eh, eh, antes de, de formalizar, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, pues ya veníamos haciendo una obra social que la iglesia siempre ha hecho pero entendíamos que había que llevarlo a otro nivel, así que, por ejemplo, en el caso de María, nuestra iglesia se vio de refugio para algunas personas, okay. nuestra iglesia se movilizó en toda la comunidad llevando alimentos, eh, compartiendo diferentes necesidades. Ahora queremos llevarlo un poquito más estructurado, okay. tener unos grupos de trabajo, eh, unos grupos de trabajo que, por ejemplo, un, en caso de una tormenta, un huracán. Pues esos grupos de trabajo ya estén listos y preparados con los equipos necesarios para salir a la calle y abrir paso, por ejemplo. Claro. Abrir claro. paso, abrir las, eh, limpiar las calles con, con sierras, con las máquinas, con los equipos de seguridad pertinentes. Eh, y también este, nosotros estuvimos casa por casa llevando pues, al, alimentos que se, se podían obtener. Eh, y esto lo queremos estructurar de forma que entonces haya un, un grupo para cada sector de la comunidad. Y unido también a la iglesia de Cristo, que son parte también de la, de aquí de, de la organización de Johnny, okay. pues también es eh, una forma de colaboración con esta iglesia y con las demás iglesias que se unan. Sí, que monetipos. prácticamente es un enlace, en un, un tiempo de desastre, estamos todos poniendo de nuestro granito de arena, porque el gobierno bendito también está haciendo su gestión. Y cuando yo hablo de gobierno, estamos hablando de los empleados de manejo de emergencia de cada pueblo. Oye, son pocos para tanta gente por pueblo. Y entonces personas como usted, pues hacen la diferencia, como Johnny Aguadilla, como usted Moca, y son grupitos que se van formalizando. Ya se reunió con el alcalde también. Eh, el alcalde nos hemos reunido en varias ocasiones. Él tiene conocimiento de, de hacia dónde vamos dirigidos. ¿Ayuda, no sí. ayuda? ¿Cómo va? Eh, el alcalde ha, ha sido un buen colaborador con nosotros sí. y nosotros a la misma vez con ellos. Este, por ejemplo, el caso de María pues nosotros en comunicación con ellos íbamos, buscábamos parte de los alimentos que ellos repartían y colaborábamos con nuestros propios equipos y nuestras... Eh, pues, y nosotros suplíamos eh, todo lo necesario. Ahí estaba Kiko para ese entonces. En, es correcto. Sí. Y, tremendo, y Kiko hacía tremendo trabajo. Y sí, con el acción. alcalde actual también pues mantenemos una muy buena co eh, comunicación y ha sido un colaborador también Completo, en todos bueno. estos proyectos. Ok, qué bueno, yo me alegro mucho. ¿Cómo va esto con los niños? Ellos se introducen, ustedes como pastor, ¿verdad? Como iglesia, están enseñándolo a los niños a poder sobrevivir dentro de todo porque vemos mucha gente adulta en este, situaciones ayudando. Yo estuve cooperando como siempre con ustedes, este, Johnny, en este tipo de emergencias. Y nos encontramos con mucha, mucha gente adulta, que yo sé que tienen fuerza, yo no estoy diciendo que no, uh -huh. pero por lo menos yo, como profesional de la salud, también, digo, wow, bendito, tú sabes, estamos cargando a veces con, con situaciones en el cuerpo y, y, y como se tienen que mover. Porque eh, es como en la República, si tú no trabajas, tú no comes. En tiempos de desastres naturales. Oye, si aquí pasara lo peor, algo fuertísimo, que la gente, su capacidad emocional estuviese fuese fuera de robos, asaltos, van a robar comida, van a robar de todo, te encuentras en la calle, porque están buscando cómo sobrevivir. Y eso pasa ante un desespero. ¿Sabe? ¿Cómo estamos trabajando ese detalle? Bueno, el, 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 la idea de nosotros ¿verdad? y la visión que hemos tenido es que la, la congregación completa se prepare. Nosotros tenemos ya organizado un grupo de seguridad. Eh, algunos de ellos son personas que han tenido la experiencia ¿verdad? con la Policía de Puerto Rico, con Policía Municipal, con eh, compañías de seguridad. Así que tenemos conformado ya un equipo de seguridad. Okay. Eh, tenemos eh, unos, unos, unos grupos de trabajo que trabajan atienden, por ejemplo, a la niñez, atienden a la juventud. Eh, hacemos campamentos de verano, algunos de los campamentos de verano, de verano lo hemos dedicado completamente, ¿verdad?, a, a trabajar los temas de seguridad y de preparación. Eh, no sé si todos estén preparados, ¿verdad?, porque uno da las, los talleres y demás, pero por lo menos se le ha orientado de, eh, de hacer su, su abastos de alimentos, la necesidad de tener los equipos necesarios, los planes de emergencia. Se han dado diferentes talleres ¿verdad? Este, pertinentes para... para Porque manejar la no emergencia. sabemos si se cae ese techo, le cayó a papá o a mamá en una pierna y el niño o la niña sea quien va a estar ayudando en esa emergencia. O sea, tenemos que tener a nuestros niños capacitados, pastor, Correcto. lo que está haciendo. Un grupo grande de nuestra congregación ya ha tomado el CERN, eh, eh, ha acogido clases de primeros auxilios de CPR, o sea, estamos tratando de que cada día haya más personas preparadas. Entonces, los niños se están capacitando, se está trabajando con ellos, a la misma vez los jóvenes y los adultos. Y eso lo, lo, lo hemos venido haciendo por años. Entonces eso va, va, va haciendo que más personas estén entonces capacitadas. Eh, y esperamos que ese mismo curso se mantenga, ¿verdad? Para que entonces si es posible, toda la congregación en su momento. Tenga por lo menos los cursos básicos y que, claro. y que tengamos personas, ¿verdad? Ciertamente preparados y dispuestos. Porque hay gente que están preparados, pero no dispuestos. No, dispuesto. y en ese momento, antes de irnos a la pausa, en ese momento todo el mundo se asusta. Y es normal que a algunas personas se le olvide ese protocolo que tanto estudió, tanto contigo o con su familia. Es normal que tú digas, ¡ay, estoy bien asustado, no, no sé, estoy bloqueado! Eso es normal. Todo el mundo se personaliza distinto, todo el mundo. Reacciona distinto. Es cuestión de respirar y, mira, tener en cuenta de que no estás solo, de que somos un grupo de personas que en ese momento han practicado un, gestiones, niños, adultos, envejecientes. Y entonces, ¿qué pasa? Te vas a sentir más seguro, aunque no estés en el momento. Eh, yo digo preparado porque quién sabe si te tomó bañándote y tú estás sin ropa, porque la verdad se puede suceder y la gente dice, ¿qué voy a hacer ahora? Y sales corriendo y así sucesivamente, o tus hijos están en la escuela, o tu hijo está en el colegio ahora que es prepa, o tú estás trabajando, o están en un día de playa. Saben los movimientos como uno lo va a hacer. Recomendaciones que voy a ir para esta breve pausa. Un plan de emergencia. Los planes de emergencia son para, para ensayar, para practicar, para tener, revisar ¿verdad? lo que tenemos a la mano y ver en qué, te, qué área tenemos que mejorar. Eso es bien importante. Bien importante. ¿A dónde te van a llamar y conseguir en redes sociales? Si tienes alguna. Eh, Samuel Carreras, eh, me pueden conseguir por a través de Messenger o, o, o Facebook y al teléfono 787 316 9648. Mira, y antes de irnos, algo que haya que festejar en la iglesia tuya con todos los lo feligrisos las personas que están... A mí me gusta el pari, ¿qué es lo que hay por ahí en estos bueno, días? Bueno, esta semana se acabamos de culminar la Escuela Bíblica de Verano con Ay, uno, una, una Escuela Bíblica de Verano eh, gratuito para todas las personas. Eh, fue de una eh, modal, modalidad nocturno, ah. eh, oh, que okay. eso casi no se ve pero nocturno así que el, el, tanto tanto los niños pero también jóvenes damas caballeros ancianos participaban también de los talleres y participaban también de las manualidades. Eh, así que... Algo distinto. Sí, totalmente. ¿Viene un, un, una segunda continuación de ese taller o te estás eh, inventando Bueno, otra la Escuela Bíblica de Verano se hace durante, esta, esta, esta época, pero tenemos un, una programación continua y constante de mucha mucha actividad y les invitamos que participen de ella, nos visiten sin ningún compromiso. Bueno, el número de teléfono de nuevo. 787 316 9648. Y todo el que les guste este proyectazo de ahorrar agua. Tenga la iniciativa de hacerlo en su casa. Busque otros métodos para que usted tenga agua siempre en su casa, sus familiares, por región, por sectores. Entre todos lo pueden hacer, por barrios, por sec secciones, ¿no? Por urbanizaciones. Y pedirle, usted llama a Sami y usted dice: Mira, usted me puede ayudar, me puede orientar. Y pues hagan el serrucho que tengan que hacer, pero estamos en momentos de tener. Eh, las cosas preparadas en nuestro entorno y es por eso que hoy desde las facilidades de Johnny Martínez Supervivencia es una organización sin fines de lucro, pues traemos aquí a nuestro amigo Sammy este carrera. Carrera Briganti. Brigante. Así que, ¿para qué? Para que le dé esa orientación y ese tips. Y usted tenga las ganas de tener lo mismo en su casa. Oye, copia lo bueno. Eh, eso no es envidia, eso es ser, mira, brillante. Así que, Pastor, yo también quiero uno. Ah. Y también, yo, yo, yo quiero todo, yo amo todo. Bien, todo lo bien. que sea positivo por el bienestar de cada uno de nuestros ciudadanos y aprovechando que es la naturaleza. Recoge agua, lo recicla y tienes para los baños, tienes para la limpieza y en caso de un desastre natural, ahí está tu problema resuelto. Bueno, este es el posillo mañanero. Un honor, como siempre, Gracias, poder compartir Jackie. contigo micrófonos. Recuerda que los feligrises de. Mira, ya. Sí, perdón. Ya ustedes tienen que comunicarse con nosotros al 787-235-5088, llamar y compartir para que ayuden aquí a nuestro pastor y sigamos dando toda la orientación adecuada a ustedes y a nuestro entorno y todos esos niños que están trabajando con ustedes. Pues mira, que están ahí pompeados, aprendiendo cada día un poquito más de lo que es el KP4. Así que recuerda llamarnos a nosotros al 787-235-5088. En Natural GIF estamos para ayudarte. Tu sistema inmunológico debe de estar bien para que tú puedas seguir ayudando a los demás. Así que amate tú primero para que, mira, tenga la fuerza adecuada y podamos estar de voluntarios en muchas organizaciones sin fines de lucro. Un honor como siempre, Pastor. Gracias. Así que regresamos con más. Este es el Posible Mañanero. Regresamos en breve con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. ¿Qué le digo un oído a otro oído? Tengo sueño. Está mal. Nosotros nunca dormimos. Así es. El oído es el único órgano de tu cuerpo que no duerme. Pero si tú sientes que tienes un grillo en tus oídos, eso puede ser tinnitus, una condición que puede ser atendida por el doctor Juan Figueroa en Audiology Clinics of Puerto Rico. Si estás perdiendo audición, sientes desbalance, vértigo o confunde sonidos y palabras, es momento de ver al doctor Juan Figueroa, único en Puerto Rico en tratar tinnitus. Audiology Clinics of Puerto Rico está en Carretera 107 frente al garaje Shell en Aguadilla. Su teléfono 787 882 8585 y en Mayagüez Edificio Médicos de Diego 14E oficina 206 con teléfono 787 834 0660 si sientes precaución por las últimas noticias de enfermedades en el mundo como la influenza, el flu, el HN1, el dengue hemorrágico y el coronavirus, prevención es la solución. Prepárate. Y no permitas que estas enfermedades te ataquen. Si tus defensas están bajas, te sientes deshidratado, padeces de asma, condiciones pulmonares, si te enfermas con frecuencia, en Natural Gift estamos para orientarte y ayudarte. Se atienden pacientes con fibromialgia, artritis reumatoidea, exceso de estrés, cansancio mental o dolores musculares, entre otros. Regálate salud con Natural Gift, un concepto de prevención para tu salud utilizando nuevas técnicas como el supersuero de vitaminas. El doctor Morales generalista estará disponible para tratar otros diagnósticos de salud y usted puede llamar ahora Natural Give, regalo de la naturaleza. Este fin de semana, Maya Sport te invita a disfrutar de la única pista off-road donde tú puedes probar desde el comienzo de la compra lo que es sentir un bronco, sea la Sport o la Grande. Y este verano tenemos las mejores ofertas para ti. Recuerda que Maya westford tiene la variedad de modelos más grande de todo Puerto Rico en colores, modelos y estilos. Y digo esto porque también te la customizamos. Detalles llamando a al 919-0303. ¿Quieres la bronco grande? Yo también la quiero. Hay que aprovechar porque este fin de semana tiene un bono especial de hasta 3 mil dólares. Solo si la compras este weekend en Matcha Westford. 919-0303. Para ti, para tu familia, para tu esposa, la Bronco Sport la tenemos con un bono especial este weekend de hasta 4 mil dólares. Es increíble, por eso de todo Puerto Rico compran su Bronco Sport aquí en Maja Westport. Ya te dije, 4 mil dólares de bono y te la vas a llevar cero pronto, solo si la compras este weekend en Maja Westport. Y te tengo otra súper. Razón para llegar este fin de semana a Mayagüez Ford. Somos los únicos con la Edge. Ahora viene hasta All Wheel Drive. Tienes que ver y probarla. Recuerda que tenemos la pista off-road ready para ti y toda tu familia. A disfrutar Puerto Rico en una nueva Edge con 3 mil dólares de oro para que te la lleves hoy y no lo sigas pensando. Arranca, te espero en Mayagüez Ford. Llama ahora 787-919-0303. Oye, eres de los que sientes la chicharra, el zumbido, el coqui, sientes que se te está vaciando una goma en el oído y todavía, después de todo este tiempo, no has buscado ayuda. Sabías que nosotros hemos sobrepasado. Miles y miles de pacientes ayudándole para que reduzcan y se le pueda reducir ese zumbido. Nosotros en Clinics of Puerto Rico estamos preparados para brindarle una mejor calidad de vida. Así que no se quede con esa chicharra, ese coquí, ese grillo en su oído. Visítenos en Clinics of Puerto Rico para que mejore su calidad de vida y ese zumbido comience a disminuir y tenga una mejor calidad de vida. Así que mejor audición, mejor calidad de vida. Comunícate en Mayagüez al 787. 834-0660 y en Aguadilla el 787-882-8585. Y continúa en sintonía con El Pocillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Sintoniza nuestra próxima edición de El Posillo Mañanero a través de radio, televisión y todas nuestras redes sociales. Que tengas un hermoso día de parte de la familia de El Posillo Mañanero. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no se solidarizan con las expresiones emitidas en el pasado programa. Las expresiones emitidas son únicas y exclusivas de la producción de Lunair Studios y sus dueños. Estás escuchando Radio Grito wdl 1200 AM Lares, W227 DR93.3 FM Aguadilla y WZET 92.1 FM Aguadilla. HD4 Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva.